cuando yo y mis chicos eran pequeños, pues aquí había 40 o así chavalones, chiquillos. Y cuando salían de la escuela, ya se les oía que salían a los recreos, así ya enseguida decíamos, ¡buah, ya son las 11! Que los niños ya están alborotados por ahí, por alrededor de la escuela. Y sin embargo, después ya que se hizo el centro, tuvimos que llevar a los chavales a Polientes, y ya era diferente, ya como que nos habían llevado una parte del pueblo importante. Me llamo Mario, mis apellidos son Mario Ruiz 10, estoy en segundo y me gusta el pueblo porque nieva mucho y porque me gusta. Son niños que están muy protegidos en general por sus familias. Tiene de negativo el aislamiento. No tienen nada que ver con los pueblos, y ni siquiera con los pueblos de hace 30 años, donde en cualquier pueblo, por pequeño que fuera, podría haber 10, 15, 20 niños. Ahora mismo hay dos. Porque nosotros aquí tenemos la ventaja de tener pocos alumnos. Entonces, vamos, pues se puede decir que hay una enseñanza muy personalizada. Aunque también hay el problema de pocos niños en el mismo pueblo, lo cual hace que muchos niños estén mucho tiempo solos, y eso a veces, pues por la razón totalmente contraria, podríamos decir, a la que lo hacen los de las ciudades, pues ocurre que nuestros niños también, algunos, ven demasiado la televisión. Bueno, les gusta todo lo relacionado con el campo, con la ganadería, agricultura. Alonso Fernández y soy de primero de la ESO, y en el pueblo pues me gusta ir con mi padre a ver el ganado. Me llamo Alberto, mi apellido Alonso Fernández, tengo 10 años, voy a quinto y me gusta el pueblo porque hay buena naturaleza, no contamina nada el campo, y para ir con mi padre. Estar con los animales, con mi padre. El caballo.
la perra. Bueno, me gustan todos. Porque hacen más cosas. Las gallinas están en una jaula y no hacen más. Es un animal dócil que cuando le tienes así respeto te hace caso. El caballo un día está haciendo una cosa, otro día está en la cuadra, otro día le hay que dar una cosa para desparasitarla o algo y te entretiene más. ¿Le puedes montar? Con la perra a veces vas a dar un paseo, con unas gallinas no vas a ir a dar un paseo ni cosas de esas. No tengo ningún inconveniente que mis hijos se quedaran en el campo con una preparación, Agricultor pero con estudios. Él dice que él no le importa quedarse aquí. Pero el que si se queda con estudios. ¿Ganadero o agricultor? O sea, que no lo tienes que largo. ¿Ganadero o veterinario? Llegan un momento que son mayores. Aquí, ¿qué formas hay para darles estudios? Pues se tienen que ir fuera. Y es el motivo. Y aquí dentro de 7-8 años, esto va a ser una granja. No es que nos queramos marchar, es que nos están echando. La agricultura y la ganadería muy mal, muy mal. Desde que hemos entrado en la comunidad, pues muy mal. Un kilo de patatas vendidos nosotros en el almacén a un proveedor, lo vendemos a 14 pesetas. Y vas a una superficie comercial o a una tienda de barrio, me da igual, y el coste de patatas está a 96 pesetas. Cualquier producto de la industria o cualquier cosa de esta, la evolución que ha tenido en el precio, nosotros, nuestros productos, pues ahora mismo yo creo que están parecidos hace 25 años. Ganan el doble, el triple que nosotros, sin tener que trabajarlas. Porque encima de aquí ya se las llevan envasadas. Dependemos de las decisiones de Bruselas, que muchas veces, si tú fíjate ahora se van a tomar decisiones en agricultura, pues de cara a satisfacer a 25 países. Eso es imposible. Que les están atacando por todos los sitios, porque es que vamos, un veterinario para cualquier cosa hay que buscarle y tiene que estar todo el día continuamente. Llevan más papeles que en un ministerio. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer es estudiar, porque el saber no le va a quitar. Y luego, si en un principio piensa quedarse en el pueblo, yo no le voy a decir que no. Yo llegué aquí hace 46 años. Y entonces había una población, pues, podríamos decir que rica para un sacerdote, porque tenías personas mayores, muy venerables, muy, muy religiosas. También había una juventud que tenía ilusión por seguir caminando por la vida. Yo casé a bastantes de este pueblo. Y después, pues, también había muchos niños que son la alegría de un pueblo, podríamos decir que son como las flores de un jardín. Y recuerdo más de un año dar la primera comunión, pues, a más de 12 y 15 niños ese sacramento. Ahora en el pueblo pues no hay más que gente mayor, no muchos, 40 y tantas personas nos quedamos en invierno, pues hay solamente 4 niños. Y claro, pues eso es deprimente hasta cierto sentido. Con bastante nostalgia tenemos que decir que los pueblos se nos mueren.